ave Fénix supo resurgir de las cenizas, entonces, ¿por qué no iba a resucitar Twitter TV? No sufras más, tuitero. Se acabaron tus largas y aburridas vacaciones. A ver si recuerdas cómo destrozabas a tu adversario. Duelo 1. Anamá Ferreira versus Mónica Gonzaga. Esta pelea es grosa, aunque les confieso que no se entiende demasiado por qué combaten. Anamá solo ataca con el recurso del prime time y a Gonzaga se le entiende menos que a Anamá. Y eso solo puede entenderse como una derrota humillante. Mónica Gonzaga. Aprovecharse de una amiga, Ethel, para salir en caras y en la tele. ¡Qué asco! Además, maltratándola psíquicamente. Anamá Ferreira. ¿Vos estás hablando en serio o es un chiste? ¿Quién necesita sus voz? ¿Hace cuánto no ibas a un programa de prime time? Mónica Gonzaga. 2010 Chenderentola, 2000 Madre Lola Ponce, mujer de Fabio Testi, Rai 5 Italia. 2009 Papá por un Día, Lo Pilato Carré, placer trabajar con ustedes y Mentasti. Anamá Ferreira. Sí, pero pasó el tiempo y no estáis más para los programas de la noite. Tú despasado, ¿hace cuánto no vas a los prime time? No se cuelgue de mis piernas, no necesito medias para salir, ¿ok? Duelo 2. Pablo Dugan versus Mauro Zeta y Florencia de Chévez. El pituto llegó al Twitter y el belsuncista de la primera hora, Pablo Dugan, cargó duro contra Mauro Zeta. Pero la defensa de Mauro no llegó y entonces retuiteó Florencia Chévez. ¡Qué bien combina el ciberespacio y el caso García Belsunce! Pablo Dugan, dijiste que por minutos la familia no la cremó. ¿De dónde sacaste esa mentira? Pará de inventar cosas impunemente. ¿Por qué a 9 años Mauro Zeta miente sobre la causa? ¿Es ignorancia o mala fe? Yo creo que es ignorancia pura, no conoce la causa. Florencia Chévez. Que le digas ignorante a Mauro Zeta me parece desatinado. Si tenés algo para decirle, hacerlo en privado. Beretonga en Twitter no da. Pablo Dugan. Si tus compañeros mandan fruta no es culpa mía. Tuvieron 9 años para leer la causa. Ahora no da decir barbaridades. Florencia Chévez. ¿Es tu nuevo trabajo el de policía del laburo ajeno? En lugar de eso, mueve el culo y venite a cubrir el juicio. Duelo 3. Amalia Granata versus El Ogro Fabiani. Forlán la dejó de seña a Zaira 1 mes antes de la boda y el asunto estalló en Twitter. Claro que Granata aprovechó la cuestión para filtrar sus dardos contra el mejor suplente en la historia de All Boys. Che, me parece que Cristian se comió la cibercancha. Amalia Granata. ¿Casarse con un futbolista es plata, viajes y fama? ¿O es entregarle tu libertad y juventud y fertilidad a un limitadito? La dejo a tu criterio. El Ogro Fabiani. Vos sos la menos indicada para hablar. Si está donde estás por mí, ¿ok? Así que respetá a los jugadores, ¿ok? Amalia Granata. ¿Qué? ¿Te sentiste identificado con lo de limitadito? El Ogro Fabiani. No, pero hablás de los jugadores de fútbol y yo soy el padre de Uma, ¿ok? Que te dio algo único en la vida, ¿o me equivoco? Amalia Granata. ¿Qué tiene que ver Uma? No te pongas el poncho, nene. El Ogro Fabiani. No voy a pelear, chau. Y vos decís que soy limitado porque juego al fútbol. Yo también, pero fíjate quién es el padre de Uma.